tardes, familia. Aquí estamos de nuevo, ahora desde Acapulco, Guerrero, pero en este caso nos comentan que en este callejón, ¿qué tal? ¿Qué se escucha? Mi mamá dice que ella esperaba a mi papá en la noche, que llegara de trabajar. Mi papá trabajaba taxi. Y que ella se ponía a esperarlo y que después de las 12, ella oía tacones aquí que pasaban. Normalmente dice pasaban despacio, se oían los tacones. Y un día iba despacio y de repente empezó a correr, se oyó recio. Y aquí agarraban hacia allá abajo, hasta irse a dar la vuelta a la calle de las Rosas, donde se le apareció a un vecino de aquí de nosotros sobre esas escaleras. Sí, por eso mi vecino le quedó de apodo el mudo. Se porque quedó. Llegó sin, cuando la vio yo aquí llegó sin habla. ¿A quién vio? ¿A la Llorona? La Llorona, sí. Bueno, desde Acapulco, Guerrero, contando esta historia, al que no lo conoce ahorita, el señor Ramiro, él nos hizo favor ahorita de que vamos a entrar a unos lugares. Hay una casa que tiene manifestación. Tal vez ahorita por el horario es muy peligroso andar de noche por aquí, porque estamos en barrios muy, muy peligrosos aquí en Acapulco, el Acapulco que no todos conocen. Entonces ahorita vamos a entrar a explorar y investigar un poquito, pero de día, porque está muy caliente de noche. Las manifestaciones han sido en el día. Las manifestaciones han sido en el día. Sí. Okay. No de noche. ¿Qué les ha pasado en esa casa? Hubo un tiempo que rentaron 5 muchachas. Dice que estaban sentadas en un sillón viendo la tele y que alguien les jaló el sillón y las volteó con todo el sillón. Uh-huh. Y bajaron corriendo y le dijeron a mi abuelita que vieron a un señor nada más de la cintura hacia arriba. Ay, ya se me estoy poniendo chinito. Así es que vamos, no se lo pierdan y acompáñenme. Como se los dije, todo esto es así, el Acapulco que no se conoce en lo que son las... en los videos. Estamos a pie del cerro y realmente son unas subidas muy, muy, muy fuertes. Hay muchos escalones, muchos callejoncitos. Parece un laberinto, pero de noche está muy caliente. Y ayer en la noche hubo lamentos donde nos subimos a la azotea a poder investigar y explorar. Pero al rato vamos a tener vamos a hacer esa evidencia, tratar de hacer ese video para poder captar lo que nosotros escuchamos el día de ayer en la madrugada, porque estábamos a las 2 de la mañana. Pero ahorita vamos a entrar a una casa donde la manifestación ha sido fuerte, mi gente, y dicen que los sucesos han pasado de día. Ese es el verdadero Acapulco del que no todos hablan. Las favelas, barrios peligrosos, tierra caliente, donde también la gente es muy cálida, donde la gente también es muy amable, pero donde la gente no se deja. Entonces, no se lo pierdan. Vamos a continuar con todo esto. Pues vamos a entrar, familia. Vamos a entrar. Donde aquí, en este lugar, han visto a la persona, al abuelito de Ramiro, fumando. Dicen que las manifestaciones han sido de día. Yo ya entré, ya saludé, permiso a todos los seres que habitan este hogar. No los vengo a faltarles respeto. Al contrario, si ustedes quieren decirme algo o quieren algo, favor de manifestarlo. Mira. ¿Sí viste? No está haciendo aire, pero lo movieron con más fuerza los ganchos. Antes de entrar, ¿verdad? Lo movieron más fuerte. No sé. Y no hay aire nuevamente. Wow, estoy sudando. Sí, se hace calor aquí en Acapulco. Por el mango aquí está fresco, ¿eh? Exactamente por el mango. El árbol de mango. Aquí tenemos un árbol de mango. Debe estar fresco. Pero mira. Ahorita ya soltó un poquito de aire. Ahorita sí. Pero... hace rato se movió sin que hubiera aire esto. Ahorita sí se está moviendo por aire, pero no se movió. Bueno, pues vamos a pasar. A todos los espíritus les digo que me den permiso para poder. Sí. Vamos a poder pasar y entrar a percibir y a sentir.
¿En dónde fue donde pasó? Hoy. ¿Se ha oído bebés aquí, niños? No. ¿Se escuchó, va? ¿Lo escuchaste de este lado? Pero se oyó como si estuvieran llorando. Ojalá lo haya captado el video. Y dice las muchachas que a ver, permíteme. Vieron. ¿Dónde es donde vieron al señor? Estaban sentadas aquí y les volteó el sillón, cayeron y que lo vieron parado en esa parte de ahí. ¿Dónde está la silla? No. Aquí como si viniera del baño él. ¿Eh? Aquí como si saliera del baño, ajá. Hacia acá entraba. Hacia acá. Ajá. Pero nada más le vieron la mitad del cuerpo. De aquí para arriba. Véanme, pero donde aventaron a las muchachas, ¿dónde fue? Aquí. Ah, aquí estaba. Tenía el sillón. Un sofá, sí. Un sofá aquí rentado. Tele, se los jalaron y la las voltearon. Sí. Mira, yo no les voy a meter mi gente, pero sí se siente. Me dicen que por el árbol de mango debe estar muy fresco. Pero ¿qué creen? Que se siente un calor. Un calor fuertísimo ahorita desde que entré. De hecho, desde que entré se oyó como un sollozo de un niño. Y hubo una manifestación sin haber aire de unos ganchos. Probablemente haya algo, vamos a ver. Veo un espejo, vamos a ver si en el espejo hay algo en el cual nos pueda decir algo. Gente, pensé que esa parte de que está acá atrás en el reflejo que se ve en el espejo ahí, parece una persona. Parece que tiene cabello y volteaba para otro lado. No, sí hay otra persona que está aquí enfrente, pero no, es mi esposa, pero aquí atrás se ve que hay otra persona que tiene mucha luz. En el espejo lo pueden ver, pero puede ser un reflejo, mi gente. No, también no hay que sugestionarnos, pero se siente un calor y aquí se siente bastante. Hey, miren, señor, me estoy enchinando. Sí se siente, aquí hay algo, Ramiro. Aquí sí vive algo o hay un espíritu que sí. Quisiera hacer un contacto. No les vengo a faltar el respeto. No les vengo a quitar su lugar. No vengo a interferir con ustedes. Quiero preguntarles. Quiero decirles. ¿Están aquí en este lugar? Háganoslo saber. Muevan algo, avienten algo, díganme algo. Aire. Sí tiene aire por dentro. Y miren, la casa tiene ventilas grandes para que entre aire, pero parece un horno y no es normal. No es normal, mi gente. Siento una pesadez en los brazos, parece como si hubiera cargado algo, chivo. No, yo de hecho me cargué aquí, estoy así y estoy... Mi esposa está a punto casi de desmayo, Está muy fuerte, ¿qué sientes? Hay una Biblia que está abierta. Hay una Biblia que está abierta, ¿no? Sí. Hay una Biblia. ¿La Biblia por qué fue para el espíritu? Pues para que no, estuviera calmado, para que estuviera tranquilo. De hecho, Pilar también mantiene una Biblia abierta. Sí. Sí, bueno, que a veces hay que tener una Biblia abierta para los salmos y luchar contra el mal, mi gente. Pero miren, humildemente estoy, digamos, desde la habitación, con todo respeto a todos los televidentes, nos abrieron las puertas de este hogar, porque aquí ha habido manifestación de un ser que se ha parado, que lo han visto salir del baño hacia aquí adentro, y aquí había un sillón donde las personas que rentaron las voltearon con todo y sillón. Y me platica Ramiro que aquí, allá abajo en el pasillo, han visto a su abuelito fumando. Entonces yo quiero preguntarle, ¿me puedes decir el nombre? ¿Mi abuelo? Juan Naranjo. ¿Juan? Juan Naranjo Muñoz. Naranjo Muñoz. Juan Naranjo Muñoz, ¿quieres decirme algo? Muévelo. Con todo el respeto, Juan Naranjo Muñoz, si usted quiere indicarnos algo, háganoslo saber. Juan Naranjo Muñoz, si estás aquí, mueve algo.
Juan Naranjo Muñoz. Dínoslo. Comunícate con nosotros. Parecía que era su hermano. ¿Pareciera su hermano de quién? Entonces, ahorita se aparece en este lugar tu abuelito y la otra persona que es su hermano, el que se aparecía. Pero murieron por causas naturales, ¿no? Sí. Sí, 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 ya de grandes o de enfermedad o... Pero está... Está cañón. Yo sentí que lloraba un niño desde que entré. De hecho, entra... El lugar tiene donde pueda entrar ventilación. Pero está el calor increíble, increíble. Normalmente los seres oscuros están en los baños. Puedo pasar, ¿verdad? Están en los baños. Sí, está para prender la luz. No, así, dejémoslo así tantito. Entonces, solamente para que captemos. ¿Y a ti qué te ha pasado aquí en este lugar, amigo? A mí nunca me pasó nada. Yo me quedé. No tan espantado. Cuando vivía con mi papá, a veces mi papá no venía una semana y yo estaba solo día y noche. Yo nunca vi nada. Decía mi abuela que a lo mejor mi tío Salo no quería que hubiera gente extraña aquí en el terreno o en la casa. Por eso espantaba a la gente. Ya, ya, ya. Pues yo fui respetuoso y traté de pedirle permiso desde que entré, antes de entrar a su hogar, a los ancestros de este lugar. ¿Por qué? Porque hay que ser respetuosos, mi gente, ¿no? Ellos cuidan en su momento con recelo sus cosas, sus pertenencias, que probablemente tengan algo que hacer aún en esta vida. Mucha hambre. ¿Los seres tienen hambre aquí? Sí, todos los que están aquí tienen hambre. Pero hay una, es una mujer, no sé quién es que no la veo, pero tiene... Como que ella como le gustaba la fruta, no sé. Hay algo en especial que ella está comiendo. El calor es increíble. Y nada más así para que las manos de mi esposa está sudando. De hecho, ella siente y percibe bastantes cosas cuando entra a los lugares. Le han abierto las puertas del lugar donde hemos ido. Le han llorado, le han dado mensajes. Pero, por ejemplo, yo sí puedo decirles con lo que sentimos. Y hemos ido a otros lugares a investigar y explorar en las casas. La historia que comienza de que se ha aparecido la persona, el abuelo, el ancestro, el tío. Se ha aparecido en este lugar. Pero no los ha atacado de diferente manera ni manifestaciones fuertes o abruptas, ¿verdad? Solo a gente extraña. A gente extraña. Sí. Miren, ahorita me dice Ramiro que solo los espanta a gente extraña. Yo fui muy respetuoso desde que llegué, le pedí permiso a los ancestros, sabe que permítanme entrar aquí a su hogar, permítanme entrar porque pues no quiero, ¿cómo se dice? Faltar, ¿no? A algo. Siempre hay que ser respetuosos al lugar a donde usted vaya. Huele diferente, ¿va? Empezó a... Oye, huele a flor, dice pasuchito. Huele a flores de muerto. Se soltó un olor. Se siente que te agarran, que te quieren. Bueno, a mí me intentan agarrar de este lado. Pero acá, yo me pongo aquí, no, de hecho hasta me recargué, pero aquí, tú le das la espalda. Sí, aquí me agarraron las zapatas. A mí me intentan agarrar. Mira, mira, mira. Yo siento, se puso chinita. Pero acá no siento eso, de este lado. Está de este lado. Está en el baño. Está acá. Está en el baño, señores. Mira. Espero que... como se los dije a los ancestros de ese lugar, no les estamos faltando el respeto. A ver, ¿cómo está chinita? No me ha agarrado, no me ha... Yo también me voy a tener que utilizar para pasar. No, pues, bueno, en ese lugar donde trataron de agarrarme la columna, ahorita Silvia, pero tú, Ramiro, estás tranquilo. Pero probablemente porque es tu familiar, ¿no? No te quiero decir nada, pero en este momento, a lo mejor a tu papá, quisiera decirle algo. Hubo algo raro que acaba de pasar, se soltó el aroma de flor de cempasúchil. Sí, yo lo vi, sí lo vi. Se olió a flor. La agarré y primero un olorcito como así tipo
entre yodes y vapor, y luego me llegó el olor a las flores en pasuchi. Y eso que ya estamos en este mes donde ellos vienen, estamos en octubre, se tiene uno que preparar por 29, ya empieza el mes de muertos. Entonces ella, mi esposa, acaba de decir que ellos tienen hambre, que quieren luz y que quieren que le pongas. Quieren agua. Es que yo veo una señora que está comiendo algo, no sé quién sea, no puedo ver tampoco a la señora, sé que es una mujer, pero no la puedo ver, no se deja ver. De hecho, ya no sé si se sentaba por aquí, aquí había una silla, no sé, algo. Yo veo aquí algo, y está sentada, y está comiendo una fruta. ¿Quiere una fruta? Pero no sé qué sea. ¿Qué la le gustaba fruta, a tus no abuelitos de comer? Mucho comía el mango, ¿no? El mango de este. Este mango probablemente es que ahorita no consigamos un mango ahorita porque no es temporada. No, ya no es temporada. Pero hay que comprarle un mango y hay que ponerle una vela y un vaso de agua. Y sus flores de cempasúchil. Bueno, cualquier fruta, de hecho. Ajá, pero casi flor. Mucho comía el mango. ¿Flor? O el caimito. Oiga, huele. Hola. Ahí está el olor. Sí. Ay, si ustedes pudieran olerlo, mi gente. Sí, huele. Otra vez. Mi abuela tenía dos árboles de caimitos que los trajeron de Cancún. Y esa fruta también le gustaba a ella. El caimito aquí en Acapulco es una fruta diferente que le llaman chico. No lo conocemos. No conocemos esa fruta. Y ese caimito es nativo de allá de Cancún. El olor es muy fuerte. Me estoy erizando todo. Es que aquí había una silla. Anteriormente había una silla y aquí está sentada esa mujer. O sea, yo no estoy viendo las cosas así como están ahorita. Sino antes. Lo estoy viendo antes. Y aquí había una silla y había una mujer sentada. Aquí se sentaba esa mujer. Pues vamos a preguntar algo para ver si hay una manifestación y lo podamos captar. Dime quién eres. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que necesitas? Mueve algo, tira algo. Estamos aquí para ayudar. Para que trasciendas, para que tengas luz. Solo manifiéstate. Manifiéstate con fuerza. Manifiéstate con fuerza. Si tú estás aquí presente, háznoslo saber. A pesar de que es de día, se siente un silencio demasiado profundo. Hay un silencio. ¿Sí? Nuevamente el olor de flores. Mira cómo el incienso. Llega. No manches. Se siente cañón. Pero en los espejos podría estar atrapado. No sabemos la historia de estos espejos, de dónde vinieron. Pero voy a tomar una foto para ver si capto algo de estos espejos. Porque se esconden. Estás aquí, manifiéstate. Huele como a rosa. Atrás de la olor a cempasúchil. A la abuela le gustaba el nardo. Y yo he estado aquí y de repente me llega el olor a velador. Yo les recomiendo que hay que sacar ese espejo, ese espejo roto, que lo saque ya, no pueden tener nada así de espejos rotos, son portales. ¿Sí? Bueno, mi gente, créanme que se siente muy diferente aquí. Pues hemos venido a preguntar, a estar aquí y tratar de que nos digan qué es lo que ha pasado, si se manifiesta o no. Tal vez, como se los voy a decir, tal vez se manifiesten, tal vez no lo hagan, pero lo que ha vivido esta gente es real. Las apariciones, si ahorita no tuvimos esa evidencia, no quiere decir que no esté pasando. Al contrario, tal vez no tuvimos hoy la suerte. Pero síganos, suscríbanse al canal y vamos a tratar de hacer otro contenido para ustedes, para que podamos encontrar esas evidencias que queremos. Desde hoy, desde Acapulco, Guerrero, en calles muy calientes, el Acapulco que no te enseñan, estamos aquí investigando, explorando. La situación que nos trajo aquí fue
de la aparición de unas personas ya mayores, ¿no? Uh-huh. La han visto y les han hecho como maldades a las personas que rentaban, a las personas nuevas, se les aparece. En este caso nosotros pedimos permiso, pero sí me tocaron mi espalda, a mi esposa también, y nos movieron algunas dos, tres cositas. Y ha olido a cempasúchil. Y hubo olor a flor de cempasúchil por la temporada que ya estamos. Recuerden que va a ser Día de Muertos. Ellos tienen hambre, ellos quieren luz y sobre todo quieren dar mensajes. Nos vemos en la próxima, amigos. Esperemos llegar a otra casa, para poder investigar y explorar sin tener que alterar todas las... Ay, no, lentes, es un... Ahora hay olor de incienso, olores de cempasúchil. Créanme, mi gente. Voy a tomar una foto porque siento que hay alguien allá atrás de mí. No manches. Quiero dar las gracias. Pues mi gente, dándole las gracias a todos estos ancestros por permitirme entrar en su hogar, por permitirme llegar hasta aquí. Mis bendiciones, pido luz para todos ustedes.